Bueno, buenas tardes. Para Rioja Digital estamos aquí en Lisboa, en un hotel. Preséntate, ¿quién eres? Mi nombre es Ana Carrillo, ¿sí? Y estoy en un hotel en Elvas, sur de Portugal, Alentejo. El hotel se llama Hotel São João de Deus. Cuéntanos un poco la historia de este hotel, porque fue como, era un convento más sí, o menos. Sí, sí. ¿No? En 1640, muchos siglos atrás, se ha construido este hotel por una orden religiosa, que se llama, por eso se llama Hotel São João de Deus, sí. Y se ha construido para ser un hospital militar. De hecho, al estarmos muy al lado de España, de Badajoz, la frontera, recibía aquí muchos militares heridos y eran los religiosos que cuidaban de estos militares. ¿De qué año estamos hablando de eso? De 1640, sí. Y ha sido hasta 1976 ha sido hospital. Ajá. Okay. Donde venían los heridos de guerra y entonces. De guerra, menos, exacto, ¿sí? Y ellos lo recibían aquí y harían todos los cuidados. ¿Y cuándo se hace hotel, digamos? Como a partir de 1976 ha tenido un periodo de abandono, uh-huh. Y en 2004 se ha construido este hotel. Ajá. Es un hotel con 56 habitaciones, dos salas pequeñas de reunión hasta 20 personas y una muy grande que ya podréis conocer de aquí a un momento, que lleva hasta 500 personas. Ajá. Y ha sido un cuartel de bomberos de Elvas. También. De eso, sí, uh-huh. Sí. O sea, aquí el hotel, quien viene al Hotel São João de Deus, duerme dentro de la historia. Sí, típicamente, además con todo lo que es, digamos, la decoración y demás, todavía lo tenéis. Todo piezas de antaño. Que vengan, cuéntanos el hotel y que lo vamos a enseñar también. Están todos invitados a venir. ¿Que viene mucha gente extranjera aquí? Mucha. De hecho, tenemos mucha gente de España, sí. Pero no solamente de España. Recibimos desde clientes de Estados Unidos, ajá. De ingleses, de Brasil, India, China, ajá. También, un mercado muy fuerte aquí también. ¿Pero por qué? ¿Por la historia del pueblo en sí? ¿Tiene catedral? Por la historia del pueblo, por ser una ciudad patrimonio mundial de UNESCO. Y de hecho estamos aquí en un triángulo, esta ciudad también con Mérida y Cáceres, son tres ciudades que hacen un triángulo, que son las tres patrimonio mundial por la UNESCO. Y esto es muy interesante a nivel de turismo. Yo paseando por la ciudad, el pueblo, pues he visto como hay una catedral, ¿no? Sí, una catedral. También hay una universidad. Hay un museo también. ¿Un museo? De hecho, en julio vamos a tener un evento de arte contemporánea en el hotel. Allá en toda la ciudad vas a recibir un evento a nivel nacional muy importante que se llama MAS. Y el hotel será uno de los representantes de este evento con artistas contemporáneos dentro del hotel. Estupendo, es maravilloso. Bueno, Ana Carrillo, hemos traído al presidente. Lo hemos sentado aquí, que estaba con los socios y demás, pero bueno, le hemos traído a la mesa para que le puedas conocer y entablar esa conversación que estábamos hablando sobre los vinos que se pueden hermanar, ¿no? Vinos de españoles de La Rioja
con vinos portugueses. Alentejo. José Antonio Rupérez Caño, aquí está la directora del hotel y bueno, dinos unas palabras para ella y cuéntanos un poco. Pues un placer, Ana, primero de todo, de estar hospedados aquí en el hotel que diriges, y es una auténtica maravilla. Ya esos primeros comentarios que teníamos ayer de los socios del Centro Riojano, pues lo bien que están las habitaciones y en general este lugar que respira mucha historia, una historia muy larga, y se nota en sus paredes, se nota en el ambiente y además en una gran ubicación dentro del VAS. Así que por la parte nuestra y por el Centro Riojano, al cual represento en estos momentos, pues os felicito por las instalaciones que tenéis, con una gran piscina además que ha habido, he tenido la oportunidad también de visitar y bueno, pues había mucha gente. Muchas gracias. De hecho, sí que es un hotel que tiene historia, dormimos con la historia, y es verdad, es un hotel de 1640, que empezó como un convento y ahora es un hotel, pero ha tenido todo un periodo de convento, un periodo de hospital militar, ha también tenido aquí en un salón que tenemos los bomberos, han estado aquí haciendo su servicio, y desde 2004 que ha empezado un hotel. Y además un nuevo hotel, ¿no? ¿Estáis renovando? ¿Vais a renovar? Sí, porque sí, es una cadena que me estabas comentando, sí, antes, de cuatro hoteles o cinco hoteles que teníais. Es una cadena, pertenecemos a una cadena que está en expansión en Portugal, se llama Ridan Hoteles, y el hotel está en Elvas, pero tenemos más cuatro hoteles en Lisboa y otro en Fátima. Nos falta una copa de vino portugués para poder saborear el vino portugués en estos momentos, si es que tienes algún vino. Claro, estás en una región de vinos. Ah, perfecto, por eso te lo cuento, Y más de uno has catado, ¿eh? Sí, más de uno ya por el pueblo y demás lo he catado. Y bueno, además los vinos, hay vinos portugueses que me parecen que son muy espléndidos, ¿no? Esta es una región de vinos. Y Portugal se está destacando cada día más a nivel de premios y a nivel de calidad de vinos. Y sobre todo que aquí tenemos a dos entendidos de vino. Eso. Él sabe mucho de vino, además tiene su formación. Cuéntanos un poco de lo que formarte como cuéntanos un poco. Bueno, pues yo soy el presidente del Centro Riojano de Madrid, pero tengo mi formación académica, soy licenciado en biología, licenciado en bioquímica, y luego ya tengo máster en biotecnología y un MBA en vinos, en enología, que yo creo que es un poco ha dado forma para que pues tengan más conocimientos para poder adentrarnos en los vinos de no solamente de España, sino del mundo, ¿no? Y convertir al Centro Riojano de Madrid en uno de los referentes, no solo en Madrid, sino como seguramente habéis estado comentando, a nivel mundial, como consecuencia de las catas internacionales que llevamos a cabo. No, eso no lo habíamos comentado. Ah, vale. Si lo puedes comentar, mira, José Antonio nos va a comentar ahora mismo, pero te digo una cosa, vamos a seguir hablando, pero nos vamos a poner tres copas de vino, porque somos de La Rioja y que nos conozca además la gente y el personal. ¿Podemos tres copas de vino si seguimos la última charla? Claro, podemos. Los invito al patio. Sí, pero claro. Allí en el patio podemos hacerlo. Sí, claro. Venga, entramos y nos vamos a otro lado. Bueno, José Antonio, estamos aquí en un bonito lugar, ¿no? Sobre todo al aire, en esta terraza hermosa del hotel. Cuéntanos un poquito lo que le ibas a decir a ella de las catas internacionales, ¿no? Háblanos un poco de ello. ¿Qué hacemos en el Centro Riojano, en Serrano de Madrid? ¿Qué hacemos? ¿Qué llevamos haciendo durante 6 años? Porque este pasado 6 de abril cumplimos 6 años de la primera celebración, de la primera cata internacional, que son encuentros de vinos, de presentaciones de vinos que organizamos con embajadas acreditadas en España y en las que se presentan los vinos de esos países junto a los vinos de Rioja, en un hermanamiento
totalmente amistoso, de acercamiento de dos regiones, de dos países, bueno, de un país y de una región española como es Rioja, y que realmente lo que nos hace es dar a conocer aquí en España esos vinos internacionales y a la vez, cómo no, potenciar la presencia de nuestros vinos de Rioja en el panorama nacional y también internacional. Y la última cata la tuvimos este pasado día 6 de abril de este año 2022, y fue junto a la Embajada de Bulgaria en España, una cata además en la que asistió el rey de Simeón II de Bulgaria con el excelentísimo embajador, y bueno, pues es algo muy interesante. Las embajadas están muy contentas de la organización de estos eventos, las 11 catas que hemos realizado hasta ahora, y me deseo es en algún momento poderlo hacer también con los vinos portugueses y con la presencia del embajador o embajadora de Portugal. Sería muy ideal porque le tenemos allí en España, o sea, podríamos tener un contacto precisamente. Además, lo que estaba diciendo él, nos encontramos con distintos vinos, porque por ejemplo los vinos de Bulgaria nos sorprendieron bastante y estaban muy bien hechos, ¿verdad? Vinieron los bodegueros, además, los productores del vino. Y a mí me sorprendió. Creo que a los demás que estuvimos allí también le pasó, ¿no? Yo he tenido la suerte o la oportunidad de catar numerosos referencias de vinos de todo el mundo, y nada más de estas catas internacionales de 10 países diferentes, porque son 11 catas, pero dos ocasiones fueron con los vinos de Moldavia, con la Embajada de Moldavia. Y el otro día fueron unos vinos de muy, muy alto nivel, sí. Con variedades internacionales. Estaba, por ejemplo, el primer vino, que era una Pinot Noir, pero ya luego nos centramos en las variedades autóctonas, que eso es algo también muy interesante, ¿no? Y nosotros, imagínate, venimos aquí a Portugal y queremos conocer los vinos propios con las variedades que vosotros cultiváis, con estos territorios, con estos calores, con esas diferencias térmicas, que también hablábamos antes, sí, de la noche, del día, y que el suelo, efectivamente, y que hacen auténtico para que luego lo veamos todo reflejado en una copa de vino. Y tan cercanos, que estamos allí muy cercanos. Sí, con lo cual podemos hacer turismo, además por las redes, que se mueven ahora mucho más, que ahora las televisiones se ven menos, pero sí se ven mucho más las redes, pues evidentemente. Pero podéis utilizar este patio magnífico y hacemos aquí una cata y. Precioso sería, ¿no? Una degustación aquí de se dos. Puede hacer una cata perfectamente. Bueno, invitamos. Es un sitio, invitamos al alcalde. Alcalde. Invitamos al alcalde de aquí. Exacto. Y todas las personas ilustres de ambas. Hombre, yo creo que el presidente, además, como hemos hecho ya el 120 aniversario, pues tenemos unas botellas con ese nombre que podríamos traer, ¿verdad? Como obsequio, incluso la insignia de La Rioja, ¿verdad? Y el sello 120 aniversario. Para que los catemos aquí. Para que los catemos para aquí. Para que los catemos y que aquí. Vengan los españoles y decir, oye, que aquí también hay buen vino, ¿no? Vamos a saber. Efectivamente. Pero este es un sitio magnífico, este patio, para hacer una cata dirigida. Esto es un lugar. Es un lujo. Y además podemos tener también animación a nivel de animación de la región. Música. Que puede acompañar los vinos y todo. ¿Puede ser esa música, cómo le llaman los? Roncos. Ah, roncos son aquí. Roncas. Ah, yo decía por esa música tan. Música tradicional linchana. También. Sí. Pero luego está. Es más lenta. Ah, más lenta. Sí. Pero vosotros sois muy románticos en la música. Por toda la música que venís de Habla Brasil. Habla de sentimiento, claro. de emoción. Claro, pero sobre todo de Brasil, que tiene una inmensa música que viene para acá. Y que habéis cogido más o menos y habéis. Hay influencia hay de mucha de influencia los dos. De que los dos el mundo no sabe. El mundo no sabe. Yo, como he sido músico, te digo que Portugal tiene pues, una música muy, muy sentimental, muy, muy romántica. Hay artistas nuevos en este momento que se lanzaron a nivel nacional, internacional. Y. O esos fados, ¿no? Fados también, sí, pero ahora incluso hay artistas como Ana Mora y otros nombres que ya están a un nivel internacional que hace unos años no solían estar. Pues qué precioso en un patio como este, y tú unos vinos y teniendo música, sería maravilloso. Perfecto. Bueno, pues aquí yo me comprometo como director de Rioja Digital, ella como directora y aquí tengo al presidente. Y yo como presidente lo hacemos. Vale, pues brindamos. Y aunamos, sellamos esta unión. Entre
Nuestro hotel, nuestro centro riojano. Hotel San Juan de Dios, Elbas. Exactamente. Y centro, centro riojano de Madrid. Te esperamos allí además, en Serrano. Sí. Muy bien, por ello. Por ello. No nos cortes, no nos cortes que nos lo vamos a beber. ¿Qué te parece? Muy rico. ¿Eh? Oye, muy afrutado. Muy afrutado, ¿verdad? Pero está muy redondo el vino. Está, sí. Está muy, muy logrado. Y además tiene una, verdad, con un ojo, es el afrutador. Que igual tiene algo de barrica, 3-4 meses de barrica para tener. ¿Eso lo puedes entender o te damos un compromiso? No, lo entiendo y aprecio mucho el vino. Porque de mira, es fresco, ¿ves? Fresco, afrutado, carácter joven, pero igual. Pero está muy bueno, está muy bien. Sí. Está muy bien logrado, ¿verdad? Hay que traer al bodeguero. Es lo que nos puede contar un poquito de lo que hace su cosecha. Hay bodegas aquí cercanas que se pueden invitar. Sí. Y tenemos incluso proveedores que nos traen vinos de calidad, pero yo conozco varias bodegas de la región que seguro que les gustaría venir a un evento de compartir experiencia. ¿Competimos Rioja con nosotros? No, no podemos competir. No, competir no, es un encuentro amigable. Un encuentro, disfrutar de unos vinos y exacto. Otros. Quien aprecia claro. Vino no necesita competir. El vino crea sinergias, el vino une, el vino aúna, sí, y el vino nos proyecta a todos. Pues, proyecta. Así que ahora nos vamos y nos despedimos. Y a todos los riojanos y portugueses que nos vean por Rioja Digital Televisión.